aquí, hermoso. This is our new bar. Another purpose. Y seguimos aquí en el Circo Medrano. Estamos como a 2 meses de terminar la temporada en Circo Medrano. Acaba de avisar el director del circo que tengo que ir a trabajar mañana en un restaurante en la ciudad de Lyon. Creo que van a estar otros artistas del otro circo de Medrano. Y vamos a salir temprano, creo que como a las 5 de la mañana. Sí, son como 350 kilómetros el viaje. Y cuando esté en el restaurante voy a tratar de hacer videos y demostrarle todo lo que vamos a hacer y los artistas que van a estar. Bueno, ya estoy preparando todas las cosas para salir a las 6 de la mañana. Que tengo que trabajar a las 12 en Lyon, son 200 kilómetros hasta allá. Shive, yala son pulmo. Now we find Kimo. Yeah, Kimo and Banan. Kimo and Tanja brothers are here. Hello everyone. Alfredo Rodriguez. How are you? How are you? Good. Oh, Alfredo. Sorry. Estamos esperando que venga el DJ para trabajar. Aquí ya estamos preparados para trabajar, ya esperando a la gente. Son las 9 de la noche, ya casi van a ser las 10 de la noche, no hemos comenzado. Y nos habían dicho que íbamos a comenzar a las 11 de la mañana. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya vino la gente. Y a trabajar. Los pulsadores ya terminaron de trabajar, ahora me toca a mí. Me dijeron que en 45 o 30 minutos voy a trabajar. Ya estoy listo. Thank you.
surprise. Today is birthday of Alfredo. We will make small party in the garderobe with every artist. See? Today is my birthday. You're happy? Everybody está invitado. No sé cómo decir esto en inglés. Invited. De inmediati. How old are you? 25 years old. 25. Lastimosamente. Ya viejo. Sí. And here is what we will drink. And this is what? Not all also. We have another. Unos momentos después. On my way to steal your girl. Una hora más tarde. So guys, we almost finished here in Vindrana and we going to work to another contract in another country, Estonia, but for this we had to make visa. So soon we go to Paris, to embassy, to get our visas. Today is our last show in the season in Vindrana. We work already two. Now will be the last. There is already people waiting beside the bar. And we'll stay in Vindrana a few days, working in the bar, selling lights, and Sunday we go to Estonia. Bueno, aquí vamos en el tren, listos para a París. Vamos a traer la visa. Hey. Ay, circus. Now we arrived in Paris. We are at the station Saint-Nazaire. Now we are going to center, maybe to eat something first. Vamos a comer algo ahorita. Yes, and after we go to the make visas. Estamos esperando el tren, estamos esperando el metro, estamos esperando el metro. Guys, we come to the circus shop. You can see many jungle. Bueno, aquí vamos nuestro rumbo hacia. Bueno, ahorita vamos para Ucrania. Después de una larga temporada en Medrano, casi todos los días los movíamos para una ciudad, de una ciudad a otra, trabajando tres funciones. Un poquito duro el trabajo aquí en Francia, en Medrano. No sé si en otro circo es igual o diferente. No, diferente, porque no viajan mucho. Pero tenemos mejor salario que. Sí, lo único bueno es que al final te pagan. Vamos a pasar a Alemania, Lituania. Bélgica. Ah, no, no. Alemania primero. Bélgica, Alemania. Bélgica. 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 Alemania. Alemania. Polonia, Lituania. Vamos a dejar las caravanas en Lituania
y nos vamos para Ucrania sin las caravanas. Son 2300 kilómetros aquí. Ya nos cayó la noche. Vamos a una playa. 1848 kilómetros. Y aquí vamos en la calle, en la carretera todavía. Ahorita estamos en Bélgica. Vamos a hacer como 200 kilómetros aquí. Y después vamos a pasar a Alemania. Y a Alemania vamos a descansar un poquito. Vamos a dormir. Amigos, ayer paramos en la noche para quedarnos a dormir en este parqueo. Aquí están las dos caravanas. Esta. Está la de mis suegros también. Y ahorita nos vamos levantando, son las 9 de la mañana. Y para continuar nuestro camino. Es que nos falta, creo que la mitad. 1500 kilómetros. Y esta mujer que no se levanta aquí. Ya pueden ver mi cara, tengo una cara de bolo, de borracho, de goma. Ay, ay, ay. Se levantó la niña durmiente. Y aquí vamos, en la carretera otra vez. En Alemania. Estamos en Alemania. Vamos, nos faltan 1490 kilómetros para Lituania. La, 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 la. ¿Cómo te sentís, Victoria? ¿Dormiste bien? ¿No? ¿Por qué? ¿Quieres dormir más, sin vergüenza? Lo levantamos a las 9 de la mañana. Es tarde. Hay que seguir en nuestro camino. ¡De basta, niña! ¡De basta, chuchita! Seguimos aquí en la carretera. Llevamos, ¿cuántos kilómetros, Victoria Ilchenko? 955 kilómetros, muchachitos. Llevamos 994 kilómetros. Yo iba aquí tocando la guitarra, pero la guardé porque me duele la mano. Vamos llegando a Polonia en 90 metros. Vamos a pasar a Polonia. Este es el río que divide Alemania y Polonia. Está haciendo mucho aire con bastante nieve, hielo, no sé qué es. Y al fin llegamos a nuestro destino. 260 metros. Aquí estamos, los acabamos de levantar, ya son las 9 de la mañana. Estamos listos para irnos, ya arreglamos las cosas. Les voy a mostrar un poquito dónde hemos dejado los camperes. Es aquí una casa de una amiga que tiene circo y tiene muchos carros, camperes también. Ладно, не ругайтесь, помолитесь лучше. We are in the border now. Already give the passport. Мы на фронтере. Now soon we go to Ukraine. Now we're in Poland. Okay, now we pass the border of Poland and go to Ukraine. There is many cars in front. Cansado? Эй, контрабандиста. They bring now one dog just for our they check just our. Un perro a revisar el carro solo porque vieron el pasaporte. Era diferente. Salvador, only our car they check. Solo el carro, solo este carro. Contrabandista, mira aquí, sin vergüenza. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.
You made this mess and left me with the pieces. Fin llegamos. ¿Después de cuántos kilómetros? 4.600. Después de 4.600 kilómetros ya estamos aquí. Ah, no, 3.900. Bueno, ya estamos aquí en el hotel. Es como un apartamento. Es un apartamento hotel. Vamos a enseñar todo aquí. Ya llegamos un poquito. ¿Estás cansada, Victoria? No, no mucho. Dormí bien. Después de casi 4.000 kilómetros ya estamos aquí. Creo que nos vamos a quedar como 2 semanas aquí. Y después vamos para otra vez para Lituania. A traer los camperes. Y después para Estonia. A comenzar a trabajar. ¿Comenzamos el cuánto? ¿Cuándo comenzamos a trabajar? ¿El 13? 19. El 19 de abril. Sí, tienen todas las fotos de todos los artistas que han trabajado aquí. Todos los artistas de Ucrania. Por aquí está el papá de Victoria y el hermano Denis. She made the vibe that she's normal, but it's not like this. She's not normal.